Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo, Hijo de María, quien también viene a compadecerse de los necesitados, esté con todos ustedes. Del Evangelio según San Lucas. Jesús salió y vio un publicano llamado Leví, que estaba sentado junto a la mesa de recaudación de impuestos, y le dijo, sígueme. Él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Leví ofreció a Jesús un gran banquete en su casa. Había numerosos publicanos y otras personas que estaban a la mesa con ellos. Los fariseos y los escribas murmuraban y decían a los discípulos de Jesús, ¿por qué ustedes comen y beben con publicanos y pecadores? Pero Jesús tomó la palabra y les dijo, no son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, para que se conviertan. Desde este primer sábado de Cuaresma, de la mano de la Virgen María, pero ante todo de la mano de Jesús, nos sentimos bendecidos, regalados inmerecidamente, porque somos, como Leví el publicano, hombres y mujeres pecadores. Y por nosotros, los que estamos enfermos, y por nosotros, los que no somos justos, ha venido este médico del cuerpo y del alma, y en el signo de la ceniza nos ha invitado a la conversión. Invoquemos a la Virgen, la Madre de la Divina Misericordia, que nos enseñe a reconocernos en nuestra pequeñez, para que podamos participar de ese banquete, mucho más importante que el de la casa de Leví, del banquete en la casa del Padre en el cielo. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que la Madre de Jesús nos guíe en este tiempo de Cuaresma que iniciamos. Que por su intercesión les bendiga el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.